Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Semblanzas y muchísimas gracias por hacernos parte, por dejarnos ingresar a sus hogares y transformarnos de esta manera en la compañía de la fría noche del lunes para todos los amigos que nos siguen desde Cable Video Urdinarrain. Hoy nos proponemos y tenemos una ilusión periodística de contarles con información, con entretenimiento y fundamentalmente brindarles la actualidad e historias de nuestra gente. Por ello, nos vamos a referir, como no podía ser de otra manera, a lo que tiene que ver con la coyuntura que nos propone atravesar los efectos de la pandemia. Mientras se registra el mayor número de casos en la provincia y en el país de la COVID-19, nos vamos a referir a la situación local. Y para ello, hemos convocado al director del Hospital General Manuel Belgrano, el doctor Rodolfo Neri. Por otro lado, seguimos de recorrida por el mundo buscando urdinarrayenses desparramados en distintos sectores del planeta. Y por ello, dentro de un rato, en vivo, vía Skype, desde México, Javier Aizaga, hijo de nuestra ciudad, nos va a estar contando qué es lo que está haciendo en tierras aztecas. Y por último, nos referiremos a algo que ha sido noticia en la última semana en el mundo entero, inclusive en las últimas horas. Desde la República del Líbano, una explosión en un buque provocó hace algunos días la muerte de más de un centenar de personas y miles de heridos. De ese momento y hasta esta parte se han sucedido protestas fundamentalmente en la ciudad de Beirut, pero todo aquel país que han provocado, entre otras cuestiones, la renuncia de su gobierno, del primer ministro. Y desde el Líbano, una persona que tiene lazos familiares y afectivos con la Argentina nos va a estar contando cómo se vive todo aquello. Pero ya mismo comenzamos a recorrer lo que periodísticamente hemos preparado para hoy, el gusto de recibir al doctor del hospital, al director del hospital, al doctor Rodolfo Neri. ¿Cómo estás, Rodi? ¿Qué Gracias por tal? venir. No, al contrario. Buenas noches para vos y toda la audiencia. Bien, director, ¿qué es lo que pasa en Urdinarrain? ¿Estamos haciendo bien los deberes? ¿Nos estamos portando bien? ¿Que no se han registrado casos y ni siquiera hemos tenido sospechas de casos de COVID-19 más allá de la activación del protocolo en alguna que otra oportunidad o simplemente es porque estamos tocados por una varita mágica? Cuéntenos. Sí, como diría recién, sí es suerte. Y a veces dicen que la suerte hay que ayudarla. No, en realidad lo que pasa y lo que estamos viendo de que se ha hecho desde un primer momento un control estricto de lo que es toda la circulación en la ciudad. En este aspecto se ha trabajado muy bien desde el municipio, o sea, desde el COES, en realidad, que nos reunimos todas las semanas. Y bueno, y todo el mundo aporta lo que tiene para aportar, como pasa en muchas ciudades. Yo tengo una relación muy estrecha con lo que ocurre en Rosario del Tala, casualmente hay otro, un departamento que es una incógnita por el cual no hay ningún caso. Entonces, y también, o sea, ellos también tienen una metodología muy similar a la de acá, o sea, juntándose toda la semana, tratando de mantener las mismas medidas higiénicas, las mismas recomendaciones, la misma información, que es la que se hace a diario, todo el día, a la población. Y bueno, y tratando por supuesto, de mantener, porque esto es una cuestión desconocida, cuando puede llegar a ingresar el virus y a su vez es dependiente de que lo traiga alguien. O sea que nosotros lo que tratamos desde acá es de minimizar la cantidad de gente que venga y la gente que venga a tratar de aislarla. Y bueno, y cuando ha habido alguna alarma, se ha actuado ahí en la segunda parte, que es donde actúa el hospital ya como institución, que fueron los dos casos que tuvimos aislados por prevención, por contactos, digamos, que no eran de la ciudad, que se habían venido de afuera. Entonces, bueno, se procedió como se tuvo que proceder y bueno, llegó a buen puerto porque fueron casos negativos. Así que bueno, pero como decimos siempre, como uno puede suponer, creo que no va a ser una excepción, puede ser de que en cualquier momento aparezca porque nadie está exento de esto. Y bueno, y el no tener caso también, si bien es también un riesgo, porque obviamente está todo el mundo expuesto a que pueda aparecer. Y en algún momento puede aparecer el primero y el miedo de que sea estigmatizada aquella persona que le toque en gracia padecerlo. Sí, claro, y vos fíjate, o sea, para tomar un ejemplo muy similar, la provincia de Jujuy no tenía ningún caso, se apresuraron, abrieron turismo, o sea, abrieron todos los recorridos turísticos y mirá cómo están hoy en día, ¿no es cierto? Por haber pensado de que no les iba a tocar al no tener ningún caso. Eso puede pasar en cualquier lugar, por lo cual
Obviamente, a veces yo sé de que se critica mucho el COE en realidad por las restricciones que se hacen o por algunas determinaciones que no se toman porque vienen desde Nación y obligan a que uno no las pueda tomar, pero en realidad lo que pasa es de que hay que ir despacio y con el mayor cautela posible para que no es que no vaya a pasar en Urdiarrain, sino de que si llega a pasar podamos tener los medios y la posibilidad de neutralizar rápidamente, que es lo que va a ser el futuro, va a ser la convivencia futuro, porque esto no vamos a seguir toda la vida así. En algún momento va a cambiar o se va a terminar. Y se va a terminar la cuarentena y cómo se va a vivir. Y entonces va a ser una nueva forma de vida, pero va a haber unos meses de que va a ser un cambio que va a estar muy controlado. Como integrante del COES, Rodolfo, y hablando de las críticas, porque se han escuchado y yo también en la radio lo he mencionado, parece un contrasentido que estén restringidas y prohibidas las reuniones familiares cuando está permitida la actividad, más allá de los protocolos, en bares, restaurantes, etcétera. Sí, algunas medidas son de orden, que vienen más de orden nacional, digamos, como esta última medida, la prohibición vino de Nación, de las reuniones familiares. Pero la provincia Y de Corrientes no bueno, adhirió. no, no, y bueno, porque Corrientes tiene una particularidad, como en la guerra, que si Argentina entraba en guerra, Corrientes le iba a ayudar, decían, acá se ha demostrado también que tiene mucha autonomía ellos. Pero en realidad la política sanitaria de la provincia es la que se ejerce y se gira desde el ministerio. Nosotros, o sea, yo he tenido oportunidad de un par de cosas, de querer hacer el Urdiarrain, de conductas a tomar, y le he charlado con la ministra y me ha dicho, no, mirá, momentáneamente esto no, por H o por B, o por una cuestión de impedimento, cuestiones inclusive con algunas prácticas que se están haciendo en algunas partes del mundo, obviamente, y no son costosas, pero bueno. Uno tiene que atenerse a las políticas de la provincia, entonces, y la provincia está atada a Nación, entonces es una sola el hilo conductal que viene, y bueno, y dentro de eso también es cómo se maneja el municipio. Esto fue una medida de que vino de prohibir las reuniones familiares, que yo creo que más era porque ya se había estaba desmadrando mucho de lo que estaba pasando, de reuniones familiares de 10 pasaba a ser de 15, y de la familia de este con la familia de este otro. Entonces, eso pasó y bueno, o sea, no quiere decir que si uno suspende eso no hay más problemas y se va a terminar la historia, pero es una parte importante de cortar, digamos, con algunos círculos de los cuales puede producirse un caso y se produce un desparramo bárbaro. Y una cosita más, es muy difícil de explicar, tenés razón, y no se puede entender. Yo, el día de la reunión del COE, cuando se habló, inclusive la única explicación que uno podría amagar a darles de que en un bar que se reúnen tres, cuatro personas, y bueno, obviamente son tres o cuatro, aunque no, que no son familiares, que tiene una distancia de los 2 metros, 3 metros que tiene que tener entre mesa y mesa, y que la capacidad es tanto y no hay más. O sea, es una explicación un poco rebuscada, digamos, por decirlo así, no es el término, pero Estar de bueno. acuerdo Pero lo que conmigo. yo creo de que las cosas hay que decirlas como son y tienen que ser claras. Y sí, para esto por ahí no tengo explicación. Pero yo te puedo decir que desde la primera medida que se toma en el gobierno hasta la última que se están tomando, son todas con la misma lógica. No una lógica, digamos, rebuscada, sino que una lógica en la cual uno supone lo que puede llegar a pasar. Porque en realidad esto que es nuevo, tiene 6 meses, 5 meses de funcionamiento, esta nueva enfermedad. ¿Quién puede venir a opinar a decir esto se va a comportar así o se va a comportar así? Y fíjate vos la pauta de que si uno prende el televisor, como todo el mundo miramos, y a nivel mundial, hay lugares donde se abre el turismo de un día para otro, el otro día se cierra, abren las playas en un lado, Miami había abierto todas las playas, a la hora todo cerrado, prohibido salir a la calle. O sea, se va y se viene porque en realidad nadie tiene la posta de cómo se tiene que funcionar. Hablando sobre ello, no podemos hablar ahora con el diario del lunes porque todavía no llegamos al lunes, estamos en plena pandemia. Se decretó muy temprano la cuarentena en Argentina, fue un acierto, pero ahora faltan otras alternativas como para salir de la misma. Mirá, yo creo de que lo que sí se empezó de una manera bien cuando se tenía que hacer, que fue cuando empezaron a venir la gente del exterior que traía. No vayamos muy lejos, o sea, cuando prácticamente se dicta la cuarentena, vos te acordarás que hubo un médico que había ido a un congreso en Brasil
y volvió y tuvo COVID en Gualeguaychú, fueron los primeros casos con la provincia. Así es. Entonces ahí fue la cuarentena. Tal vez si eso no hubiera pasado, se hubiera desparramado antes. Pero a mí me parece que lo que está equivocado el término, como si fuera una penitencia la cuarentena, y la gente lo toma, e inclusive hasta los mismos dirigentes a veces piensan que la cuarentena es una penitencia para estar todos adentro, y es una medida, es una herramienta que obviamente tiene que tener su final. Y el problema acá es que no sabemos cuál es el final, porque el comienzo fue para darle tiempo al sistema de salud, donde en esa época, y uno habla de esa época como si estuviéramos hablando años atrás y hace 4 meses, no el hace 20 mucho. De marzo. Fue el marzo, 20 de marzo. Fue en marzo. Uh-huh. Donde si uno se pone a pensar un poquito, en esa cuarentena discutíamos si el barbijo servía, si el barbijo no servía, que vos te tenías que poner el barbijo por poco con pinza y para salir a la calle no tenía que tocar. Y hoy en día ha cambiado mucho porque se sabe mucho más sobre el contagio que en ese momento no se sabía. Entonces la cuarentena yo creo que vino muy bien para aprovechar y para aprender todas estas cosas. Que tiene que ser un tapabocas y no tiene que ser una cuestión de un barbijo N95, como se decía prácticamente que si uno no se ponía eso se iba a morir. Y bueno, y para todo lo que fue la preparación del sistema de salud, que obviamente en lo referente a camas de terapia intensiva y a su vez también todo lo que se ha aprendido en estos meses sobre la enfermedad. Porque la enfermedad hoy en día tiene un tratamiento muy diferente al que tenía antes, porque antes cuando vos empezabas con insuficiencia respiratoria, lo único que se tenía para sobrevivir era que te conecten el respirador y rezar, ¿no es cierto? Hoy en día, que vos tenés una fase 2 intermedia, donde se divide en 2, 1 y digo 2A y 2B, entonces entre una y la otra uno empieza los tratamientos con esta medicación, con corticoides, con anticoagulante, y lo cual ha demorado mucho ya el ingreso al paciente a terapia. O sea, de que no solamente en esta cuarentena se hizo un pool de camas de terapia, que no es solamente eso, sino de que también se avanzó mucho sobre el tratamiento. Entonces yo creo que para eso la cuarentena se empezó muy bien, estuvo muy bien. Lo que sí es cuando se termina, porque la gente lo que está viendo y lo que se está viendo en todos lados, bueno, se ve acá, se ve andá, ayer el domingo en Gualeguaychú, la costanera hervía de gente. O sea, en todos lados se está desmadrando un poco porque evidentemente la gente ya está cansada, está agotada y tampoco se le da una fecha cierta, como diciendo, bueno, vamos 2 semanas más, sino que uno dice acá el 1 de septiembre termina esto. Acá lo que tiene que terminar para empezar una nueva forma de control, a lo cual, y esto es terminante, ¿no es cierto?, va a ser exclusivamente responsabilidad personal. ¿Cierto? La persona que está a 2 metros, que no, que se usa el tapaboca, que está a 2 metros, que se lava las manos al llegar a la casa, que se lava al salir a casa, que cuida, que se protege con alcohol y que tiene todos los cuidados que tiene que tener, que no son nada del otro mundo, eso va a ayudar a que este tema de la pandemia se termine cuanto antes, ¿no es cierto? Y no que se siga prolongando con los mayores del caso. Por más de que las directivas se den desde el municipio, la función de la policía también, que es muy difícil porque también a veces uno está tratando de dar prevención en cuestiones del asunto de decirle no tengo una ley para ejercerla, entonces son recomendaciones que pasa mucho con los adolescentes, que le dicen a los chicos no se junten, vos sabés cómo es el asunto este, no se junten, y el adolescente siempre por algún lado siempre encuentra una filtración. Creo que con este decreto de las prohibiciones de las reuniones familiares, la ley está, solo que para el Estado es prácticamente imposible hacerla cumplir. Desde la teoría a la práctica hay un camino que es imposible de recorrer, y caemos siempre en lo mismo, en lo importante de la conducta social, de la conducta individual. Roby, ¿alguien en la Argentina sabe cuándo va a llegar el pico? ¿O si es que estamos transitando hacia el pico? No, te diría que es muy difícil saberlo porque, pues fíjate, los que tienen mejores estadísticas es en Capital Federal. Ellos lo tienen más controlado. Y ellos dicen que en 2 semanas estaría ya empezando a decaer la meseta porque no es un pico. Un poco lo que hablamos con la cuarentena fue pronta. No se hizo un contagio masivo, o sea, uh-huh. Pasó como en Bolonia, ni en Italia, que hubo un partido de fútbol, se juntaron, salieron campeones, se juntaron 200.000 personas festejando y se infectaron todo. Acá eso no sucedió, está siendo de a poco, lo cual estamos teniendo una cuestión que es esta famosa meseta,
que sobre la misma cantidad de casos. Lo que nadie sabe es si esto va a volver a ser un pico o va a empezar a decaer. Lo que estiman, se estima en Buenos Aires, donde lleva la mejor estadística, es que va a empezar a decaer. Eso es lo que pueden dar la precisión porque son los que están testeando y están buscando los casos. Yo no sé qué pasaría si uno sale a testear así abiertamente, si no aparecen muchísimos más casos también. Seguramente hay. Entonces ahí ya se entra en una cuestión de que si es mejor liberar un poco para tratar de producir lo que se llama la vacunación salvaje, que es la persona que se va a contagiar y no va a desarrollar la enfermedad. La inmunidad de rebaño, la teoría de la inmunidad de Exactamente. rebaño. Sí. Se le llamaba en la época de la poliomielitis, fue vacunación salvaje, porque era para cualquiera. Entonces, esa inmunidad hace de que frene también el tema de la transmisión y ahí se autolimite la enfermedad. ¿Cómo pasa con la gripe? O sea, obviamente no estamos hablando de una enfermedad que es algo que es desconocido, sino que es un virus de la gripe que es más contagioso que el habitual. Y que y como se desparrama rápido, produce la mayor casos graves, que habitualmente capaz la gripe normal lo produce en 4 meses, lo produce en 15 días, y te colapsa el sistema y tiene mayor mortalidad. Por ese caso, esa es la explicación. Pero después es lo que pasa con muchas cuestiones también del diagnóstico, ¿no es cierto? Estamos todos dispersados. Ayer hablamos en una reunión de médicos también, le digo, o sea, estamos esperanzados acá esto a diagnosticar con un hisopado y con una tablita una enfermedad que la tenemos a la vista. O sea, esto es una enfermedad clínica. Uno, si no tuviera el hisopado, eso lo podría manejar clínicamente, sino para que uno estudió. Entonces, pero bueno, ahora las condiciones están dadas así, es todo número, viste lo que es perder el televisor, más casos, tanto, es todo tabla hoy en día. Es una enfermedad muy, parece de contadores más que de médicos. Sí, tablas y dibujos geométricos. No quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte por la actualidad del hospital, que a propósito de la COVID-19 también se preparó en forma especial para ello, pero además han estado trabajando, por ejemplo, en la sala de radiología con la adquisición de un flamante equipo de rayos, y me gustaría que cuentes sobre ello. Sí, la verdad es que cuando fue antes, en realidad antes de la fiesta del caballo, se nos rompió el aparato rayo en el hospital, el que estaba instalado, digamos, y tuvimos que empezar a funcionar con un portátil así, de manera media precaria. Entonces, es más, la llamo a la ministra directamente a ella y le digo, mirá, si están haciendo compras directas ahora con el tema, se podría hacer un favor y comprar un aparato rayo para Urdina Rey. Porque es una necesidad y además tenemos la fiesta del caballo, que se lleva mucha radiografía. Entonces ahí arrancó la conversación, iniciamos un expediente y bueno, después quedó parado hasta que la doctora Rey, que la viceministra sería, ¿no es cierto?, la secretaria de salud, me llama un día y me dice, mira que te voy a mandar un aparato rayo, la licitación ya está para Urdina Rey, sin saber. Y bueno, yo te dan esas noticias de salud pública, yo que tengo muchos años ahí, o he tenido toda la vida dentro de salud pública, sé cómo son las cosas, mirá, te vamos a dar esto y sentate a esperar, ¿viste? Y resulta de que la semana pasada me dice, sí, ya está el aparato rayo, tienen todo instalado, y resulta de que nosotros estamos esperanzados, digamos, si para fin de año, bárbaro. Así que es un caso único en salud pública que nos apuran con la tecnología y dice, y ya la tienen que instalar, así que fue un desbande que se armó, entonces. Está toda la gente trabajando de tarde, feriado, de noche. Se hizo la sala de revelados, tuvo que hacer todo nuevo. Sacar toda la sala de rayos anterior, romper las paredes, poner cajas nuevas, bajada de luz nueva. O sea, toda una infraestructura que hubo que hacer para agarrar y bueno, para que venga el aparato. Al cual, además, como ya está licitado y ya está, para que lo pague Salud Pública, la empresa lo tiene que entregar. Y la empresa tiene 15 días para entregarlo, entonces está diciendo, bueno, urgente lo tenemos que entregar, pues si no, no lo cobran. Y en salud están apurados, pues dice, si no, si se cae la licitación, no van a pasar otros precios, porque viste que todo aumenta. Bueno, todo un revoltijo ahí en el cual estamos trabajando contrarreloj, hoy se llenó todo el contrapiso, y ya con el contrapiso ayuda, pues ya hacemos la parte del pilar de protección del radiólogo y ya hacemos el cambio de puertas también, vamos a cambiar la puerta, todo el emplomado que hay que hacer, que ya compramos todo, viene de viaje, así que. Y bueno, después ahora esperar que vengan, lo instalen enseguida nomás. Pero la demora es por nosotros
Y bueno, y además porque no teníamos la precisión de que iba a ir tan rápido. Realmente una cosa única en salud pública que te apuren para mandarte de tecnología. Los sorprendió la agilidad con la cual finalmente lo lograron todo esto. Sí, realmente. Agradecerte por haber venido, Rodi. No, yo desde ya te agradezco a vos porque realmente es importante, viste, lo que se puede informar, lo que se pueda saber, muchas cosas, yo sé que porque hay mucha gente va al hospital y ve que hay algún movimiento, entonces pregunta y se entera de cosas que pasan, pero bueno, yo lo que por mí estoy a disposición de quien me llame y lo que quiera saber, como me ha pasado con vos eternamente, cuando me has llamado o con algún otro. Así es. Así que buenas noches para vos y para toda la audiencia. El doctor Rodolfo Neri, director del Hospital General Manuel Belgrano en Semblanzas, esta noche en Cable BD Urdinarrain. Pinturería y Ferretería Centro. Sanitarios, gas, cloacas, pinturas, electricidad, pesca, ferretería en general. En Alem y Santa Fe. Pinturería y Ferretería Centro. Solo Deporte tiene todas las marcas y los mejores precios. Solo Deporte marca la diferencia. Avenida Libertad 348. Solo Deporte. Vos sabés, vos podés. Aluplast. La mejor solución para su casa, comercio o institución. Aluplast. 6 líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03-446-480213 o por Facebook Aluplast Aberturas. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas Aluplast. Desde Carabelli 176 los espera Carnicería La Cabaña. Con la más alta calidad y los mejores cortes en carne vacuna, cerdos y pollos. Insuperables ofertas, amplio horario de atención, los mejores productos, anexo de despensa, Carnicería La Cabaña, Carabelli 176. Despensa La Armonía vas a encontrar la más amplia variedad y el mejor surtido en comestibles, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Con amplio horario de atención al público. Sábados, domingos y feriados. La más cordial atención y los mejores precios están en Despensa La Armonía, de Karina Luther, Boulevard 3 de Febrero, 1235. En la estación combustibles nos renovamos con más calidad, atención y precios. Nuevos dueños, mejores servicios. Nos adaptamos a tus necesidades. También venta de aceites y querosén. Doctor Ceroli 481, esquina Jonás. La estación combustibles.
¿Sabías que podés descargar tu boleta municipal y pagarla desde tu casa? Es muy sencillo. Presta atención a los siguientes pasos y anotá. Ingresá a www.urdinarrain.gov.ar. Hacé clic en Dirección de Rentas y elegí el servicio que deseas abonar. Tasa general inmobiliaria, obras sanitarias, obras por mejoras, cuotas de viviendas o aportes reintegrables, o si tenés un convenio de pago, como planes o moratoria. En cada pestaña encontrarás la opción de aviso vencimiento. Ingresá el número de cuenta municipal y el código LINK. Seleccioná el periodo y hacé clic en Procesar. ¿No sabes cuál es tu número de cuenta o tu código LINK? Lo podés encontrar en cualquier boleta anterior. El número de cuenta se encuentra a la derecha de tu dirección y el código LINK en la parte superior de la boleta. Y así ya tendrás disponible el botón Descargar PDF para descargar tu boleta. Recordá que podés abonar tus pagos a través de Home Banking o en cualquier cajero automático de Red Link. Entre todos, nos cuidamos mejor. Quédate en casa. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. La noche pasaditas en toda la Argentina, para ser bien precisos, 22 horas y 2 minutos en el territorio nacional. Le voy a preguntar a Javier Aguizaga qué hora es en México. Javier Aguizaga es hijo de Urdinarrain y va a charlar con nosotros en el Semblanzas de hoy. Javier, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Darío, muchas gracias. Saludos a tu audiencia y a mi gente allá. Los extraño tanto. Aquí son exactamente las 8 y 4 minutos. Te denuncia tu tonada mexicanísima. ¿Cuántos años hace que estás en tierras aztecas, Javier? Este año, en el mes de octubre, cumplo 18 años. Toda una vida. Sí, por cierto, muchísimo tiempo. ¿En qué lugar exactamente de México te encuentras? Aquí es, he vivido en varios lugares, pero en el que más tiempo he vivido es aquí. Se llama Tulancingo y está en la provincia de Hidalgo, a una hora más o menos del Distrito Federal. Del ex Distrito Federal, hoy se llama Ciudad de México. Exacto. Ubicanos desde lo geográfico, ¿estás cerca de alguna costa? ¿En qué sitio te hallas? Estamos aquí muy cerquita, media hora, 40 minutos de las ruinas de los vestigios de Teotihuacán. Estamos en el medio de aquí, como a 2 horas estamos ya en el mar, pero para ese lado también hay vestigios. Está el Tajín, que es un vestigio muy importante de precolombino, y bueno, aquí lo cercano que tenemos es Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Y obviamente a una hora de aquí estamos en el DF, que también hay vestigios. De hecho, el DF está arriba de una ciudad precolombina. Bueno, Javier, ¿qué es lo más lindo que tiene México? ¿Qué es lo que te ha enamorado y por eso hace ya tantos años que estás allí radicado? Perdón, no te escucho. ¿Qué es lo más lindo que tiene México y qué es lo que te ha enamorado de aquella tierra, teniendo en cuenta que hace ya tantos años vivís allí? Sí, México es... A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho toda esta onda de lo precolombino. Y México, toda la zona de Mesoamérica, México, Belice, Guatemala, está lleno de estos vestigios. Y bueno, cómo no enamorarse de esas cosas, ¿no? Y bueno, de tantas otras, tengo también una hija aquí en México, que se llama precisamente Quetzal, que es el pájaro con el que hacían las plumas de los penachos de los emperadores aztecas. Y bueno, uno se va empapando, ¿no? Y vas, dice que cuanto más cosas sabes, más faltan por saber, y es lo que me pasa.
Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas en la actualidad? Se corta, ¿eh? Sí, allí estamos trabajando para restablecer la comunicación, estamos en vivo, vía Skype, te consultábamos, sí. ¿A qué te dedicas en la actualidad? En la actualidad, aquí la cosa está muy difícil, yo canto, últimamente en los últimos 2 años me gano la vida cantando en eventos, aquí en México gratamente me sorprendió la cantidad de músicos argentinos que son súper admirados, como personas como Leonardo Fabio, Leo Dan y demás. Y el mexicano es muy de fiestas y entonces se puede vivir de eso. Uh-huh. Y recorres bares, restaurantes, das recitales. Antes de la pandemia, al menos, ¿cómo era tu vida allá? Sí, ahorita en este momento estoy aquí en un restaurante que es de un amigo. Él hace 2 años me dio la oportunidad de trabajar aquí, tiene 3 restaurantes, me dio la oportunidad de trabajar en sus restaurantes y trabajo en eventos también. Aquí en México existe la costumbre de festejan el santo de cada pueblo, de cada ciudad, no importa el tamaño, entonces se hacen grandes fiestas. Y hay una cosa que se llama el Teatro del Pueblo, donde contratan cantantes para entretener a la gente. Y bueno, yo participo en esos Teatros del Pueblo, canto en restaurantes, canto en fiestas particulares, en donde se presente, ahí voy con lo que hago, ¿no? Tengo 2 vertientes de la música, como sabrán, soy admirador del señor José Larralde. Eso yo lo hacía muy, muy para mí. Hasta que en la pandemia grabé una canción y mi amiga Liliana Broggi la publicó en las redes y parece que a la gente le gustó y bueno, eso me hizo que me tuviera que aprender más canciones, ¿no? Pero no vivo obviamente de esa música. Aquí cuando uno va a un evento, no sé si tenemos tiempo, pero la gente tiene la idea a veces de que México es mariachi solamente, y no es así, como tampoco Argentina es solamente el tango, o sea, cada zona tiene una música característica de ese lugar, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho cuando voy a los eventos cantarme un tanguito, una milonga, como para mezclarla con lo que voy haciendo, ¿no? Uh-huh. Y es un poco llevar también mi tierra aquí a México. Uh-huh. ¿Cómo se están comportando los mexicanos con respecto a la pandemia? Nosotros hemos seguido las noticias de los medios y al principio, recuerdo que el presidente López Obrador le pedía a la gente que vaya a los restaurantes, que vaya a cenar en la familia, que no se asuste, que no tengan miedo. Luego tuvo que dar marcha atrás. ¿Cómo es la situación hoy por hoy en México con respecto a la COVID-19? Bueno, a consecuencia de todo eso, hoy tenemos 500.000 contagiados de coronavirus y estamos alrededor de entre los 52.000 y 53.000 muertos. Hace un mes atrás, por aquí no conocíamos de ningún caso. Ha habido, aquí donde yo vivo, ha habido una explosión. Los hospitales están al 100. Ha muerto gente que conozco. Y otra gente que sé que se han enfermado. Entonces no se han dado las medidas uniformemente, cada quien hace lo que quiere, la gente se sube a los autobuses y demás sin tapabocas, van a los bancos sin tapabocas, entonces no hay como una responsabilidad de parte de la gente de cuidarse y de cuidar a los demás, ¿no? Y bueno, las consecuencias son claras, estamos en ascenso total todavía. Uh-huh. Igualmente se ha decretado la cuarentena. ¿Están en cuarentena? No, estrictamente no. Es decir, ahora los negocios están todos abiertos, los bares, los restaurantes. Hubo un periodo en cada estado ha tomado sus propias medidas. Es decir, el estado federal no ha tomado ese tipo de medidas para todos, sino que
de alguna manera ha permitido que cada quien haga lo como le parezca, ¿no? Entonces, hace poquito fui yo al Distrito Federal y sí, estaba todo cerrado, pero ya cuando regresé otra vez está todo abierto, no hay muchas restricciones, hay fiestas por todos lados, te digo, los restaurantes y demás, todo está abierto. Es como que van por etapas, ¿no? Cuando por ahí aumenta en demasía el contagio, bueno, cierran unos días y bueno, pero digamos que medidas estrictas, por ejemplo, te digo, subes a un autobús, hay colectivas, aquí le llaman, que son como autobuses que van desde tu casa al centro o hacia los barrios, que a la gente no le importa, va como sea, ¿no? Yo obviamente ni me subo ahí, porque la gente en ese sentido no ha tomado conciencia realmente de la gravedad que tiene esto. ¿Cómo les ha pegado la economía? Bueno, la economía venía muy mal ya desde principios de año. Habíamos tenido un crecimiento cero, en donde el presidente tomó muchas decisiones, según mi punto de vista, incorrectas en cuanto a la economía. Suspendió la construcción de un aeropuerto internacional que se estaba haciendo, y se fue en contra de las empresas, los que generan empleo, ¿no? Entonces, sí ha habido, antes de que empezara la pandemia, ya había un descenso en el empleo, un descenso en la economía, un aumento en la violencia también. Entonces, es muy complejo ahora con esta situación, obviamente, que las cosas... La llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, desde que asumió Donald Trump, ¿esto ha complicado y ha hecho más difícil la vida para los mexicanos? No, fíjate que al contrario, yo creo que bueno, se definió lo del Tex-Mex, que le llaman el antiguo NAFTA, el acuerdo que hay entre Canadá, Estados Unidos y México, es un polo de inversión y de productos impresionante, y bueno, con Donald Trump eso se potenció y se renovaron, se renovó el acuerdo, y eso yo creo que va a beneficiar muchísimo a México, que obviamente, según mi punto de vista, está tomando medidas equivocadas respecto a la desinversión que hay, porque no hay incentivo para el que trabaja, no hay incentivo para el empresario que va a invertir. Al contrario, estamos como de alguna manera corriendo a la persona, que le estamos dando miedo, no le estamos dando seguridad jurídica a la persona, al empresario que viene a invertir y a generar trabajo. Bueno, Javier, agradecerte por habernos atendido. Queremos saber qué es lo que pasa con aquellos urrinarrayenses como nosotros, como ustedes, amigos que están del otro lado de la pantalla, viendo en la tranquilidad, en la comodidad de su casa, y piensan qué habrá en un sitio tan lejano en el mundo. Y ya antes de despedirte, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te impulsó, más allá de lo que ya nos contaste, precisamente a buscar esa aventura en horizontes tan lejanos? Cuando una persona decide desarraigarse, porque es dejar la familia, dejar tus olores, tu comida, tus aromas, dejas todo. Realmente tiene que haber una causa muy fuerte para eso. Y bueno, yo vine a México en el 2002, me quedé sin trabajo, yo trabajaba en un banco en Paraná, me quedé sin trabajo, la pasaba yo muy mal, y bueno, me ofrecieron un trabajo aquí en México, donde me fue muy bien. Vine yo por 6 meses, pero ante las circunstancias decidí quedarme, a pesar de que hoy en día la añoranza es muy, muy grande. Muchísimos, te conocimos o te descubrimos con el Urdi en Casa, ese ciclo que se instaló en esta pantalla, ni bien arrancaba la cuarentena, cuando nadie se imaginaba que aquí en la Argentina se iba a prolongar por tanto tiempo, y allí la verdad es que nos deleitamos con algunas de tus canciones. Sería demasiado osado pedirte, para finalizar la entrevista, que nos regales algo. Claro, con muchísimo gusto.
No venía preparado, pero bueno. Con muchísimo gusto. Simplemente les mando muchos saludos a mi gente allá, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a todos. Y ojalá que pronto podamos darnos una vuelta por allá. Nos vamos con una canción de mi admirado Larralde. Ojalá que les guste. Un día me fui del par, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino, es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Guangelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Urbina Ray. Muchas gracias. Hermoso, Javier, realmente hermoso. Es la hora de la cena, que lo disfrutes. Después, en algún otro momento, nos vas a contar el plato favorito, la comida predilecta, la bebida también, por aquellos lugares. Dejarte un abrazo lleno de cariño y afecto. Estoy a tus órdenes y aquí, la verdad, México es una diversidad impresionante de comidas que no te comerías, con el tiempo y los años te vas acostumbrando, la comida picante, comer gusanos, comer huevos de hormiga, un montón de cosas que para nosotros allá es impresionante, pero que aquí son un caviar, cuestan mucho dinero. Muchísimo gusto en haber charlado contigo, que pases muy pero muy bien. Igual te agradezco mucho, Darío, saludos a todos. Que se la pasen bonito y que se termine pronto este suplicio que es esta pandemia. Gracias, claro, amigo, sí. Y estoy a tus órdenes. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Dale, me encantó la canción, me encantó. Oh, muchas gracias. Sí, es una que mega viene. Pinturería y Ferretería Centro, sanitarios, gas, cloacas, pinturas, electricidad, pesca, ferretería en general. En Alem y Santa Fe, Pinturería y Ferretería Centro. Aluplast, la mejor solución para su casa, comercio o institución. Aluplast. 6 líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03-446-480213 o por Facebook Aluplast Aberturas. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas Aluplast. Solo Deporte tiene todas las marcas y los mejores precios. Solo Deporte marca la diferencia. Avenida Libertad 348. Solo Deporte. Vos sabés, vos podés. En Despensa La Armonía vas a encontrar la más amplia variedad y el mejor surtido en comestibles, bebidas, artículos de limpieza y mucho más.
con amplio horario de atención al público, sábados, domingos y feriados. La más cordial atención y los mejores precios están en Despensa La Armonía, de Karina Luther, Boulevard 3 de Febrero, 1235. Desde Carabelli 176 los espera Carnicería La Cabaña, con la más alta calidad y los mejores cortes en carne vacuna, cerdos y pollos. Insuperables ofertas, amplio horario de atención, los mejores productos, anexo de despensa, Carnicería La Cabaña, Carabelli 176. En la estación combustibles nos renovamos con más calidad, atención y precios. Nuevos dueños, mejores servicios. Nos adaptamos a tus necesidades. También venta de aceites y querosen. Doctor Ceroli 481, esquina Jonás. La estación combustible. Como Oriente Próximo. Desde lo geográfico limita al norte con Israel, al sur y al este con Siria, y en el oeste sus costas son bañadas por el mar Mediterráneo. Históricamente perteneció al Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Luego de ello estuvo bajo el mandato de Francia para recién establecer su independencia allá por el año 1943, con la influencia de muchísimas culturas y luego de haber vivido interminables conflictos bélicos internos y externos. Ha sido noticia en el mundo en los últimos días por la explosión de un buque sobre uno de sus puertos en Beirut. Por ello, fuimos a charlar con Fadi El Chaer, ciudadano líbano que tiene lazos familiares y afectivos con la Argentina, para que nos describa la situación por la que está atravesando aquel país. Trágicos momentos que está atravesando la República del Líbano. Fadi, cuéntenos. Bueno, la verdad que la gente se está, digamos, digestionando, si se puede decir la palabra. De lo que pasó, todavía la gente no digiere lo que esa explosión tan grande que se cuenta como una de las tres explosiones más grandes del mundo que hubo en la historia después de Hiroshima, Nagasaki y bueno, ahora Beirut, lamentablemente. Entonces, estamos en una situación deplorable, ya que hay 300.000 personas sin hogar en este momento. El casco viejo de la zona que rodea al puerto está casi destrozada, no solamente vidrio, sino destruida las casas, y nada, que la expansión de esa explosión llegó hasta 15 kilómetros más o menos. Mi casa está a 2 kilómetros en Beirut, en una zona cristiana, y fue destrozada toda, casi todo lo que es vidrio, puertas, todo lo que tenga que ver con todo lo que cierra una casa, digamos. Ahora la gente, los jóvenes, las asociaciones, los ONG han tomado la iniciativa para bajar los jóvenes de los universitarios, los colegios, para empezar a limpiar las calles.
los coches están rotos todos, hay miles y miles de coches rotos. Esa es la estimación de los muertos hasta ahora, no se puede todavía dar un número exacto. Hoy encontraron gente muerta todavía en el mar, también que fue expulsada al mar, y otros debajo de los escombros. Dicen que hay gente todavía viva bajo los escombros. Entonces, es terrible. Se cuenta de más de 4.000 heridos. Mi hijo fue herido. Mi hijo estaba en la casa de un amigo a casi 500 metros de la explosión. Pero por suerte estaba dentro de la casa. Voló por el aire y cayó la mano sobre algo agudo. Entonces tuvo 4 o 5 suturas. No estoy contando a mi hijo como si fuera herido. Yo estoy contando los heridos que son graves, que ya pasaron los 4.000. Entonces, tenemos a la empleada también, filipina, también tuvo al lado de mi casa, con el perro afuera, paseando un poco. La cara tuvo raja grande en la cara, tuvimos que hacer suturas también, y tuvo varios edemas y varios golpes. Pobre, se cayó con la expulsión, la tiró en el aire la expulsión. Bueno, y la perra no le pasó nada. para hacer una broma, que no es tiempo para hacer bromas, pero es triste realmente ver cómo una ciudad está destrozada totalmente. Todos los conventos, como estamos en la zona cristiana, los conventos y los colegios han abierto su puerta para acoger a 300.000 personas que están sin hogar. Beirut es una ciudad, durante el día 1.500.000 personas, y durante la noche son casi 1.000.000 de personas, 1.200.000. Entonces, es una ciudad que acoge mucha gente por el día, durante el día. Y por suerte que fue la explosión a las 6:05 de la tarde libanesa, que la gente ya salió del trabajo acá. Por suerte, digo, porque hubiera sido peor. Yo estaba en el baño, y fíjese que yo sentí, como mucha gente sintió, que la explosión fue en el mismo edificio donde uno estaba. En el mismo edificio donde uno estaba. Es terrible, porque se sentía como si fuera una bomba en el edificio donde uno está. Es tan fuerte la expansión de esa bomba, tan grande, que yo he vivido guerra acá en Líbano, antes de emigrar a Argentina, y no, nunca sentí una fuerza de explosiva tan grande. Nunca, nunca. Miles de edificios, la estimación de la pérdida, más o menos para arreglarlo, lo que se perdió, la estimación preliminaria, digamos, 5 billones de dólares. 5 billones, con B larga. Billones de dólares, la primera estimación de la pérdida que ya hay que arreglar entre vidrios. No estoy hablando de reconstruir edificios. Estoy hablando nada más de ventanillas, vidrieras, todo eso. Es increíble la cantidad. No estoy hablando de coche. La pérdida para reponer, para que la gente vuelva a su casa, es 5 billones de dólares. Es así que dos o cuatro o cinco barrios alrededor del puerto fueron casi destrozados ya. Realmente tremendo, realmente tremendo. Llenos de asombro seguimos su relato, Fadi. Hemos visto desde imágenes televisivas que hubo manifestaciones también en estas horas de ciertos sectores de la sociedad que le reclaman al gobierno por alguna negligencia, alguna desidia por lo que ocurrió. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y por qué pasó? Llevamos desde el 17 de octubre de 2019 con manifestaciones en la guerra, en las calles, digo. Millares de gente bajó a la calle pidiendo que este gobierno, ese primer ministro, los primer ministros todos, que denuncien. Denunció el primer ministro Hariri y eligieron una nueva, después de 2 o 3 meses, casi 3 meses, pudieron formar otro gabinete. Entonces, ese gabinete también la gente sigue porque no puede arrancar todavía. Entonces, después de 30 años de corrupción y de robo, se imagina que con 4 o 5 meses no se puede hacer un país. Encima de todo eso vino el coronavirus al apogeo, ¿no? Todo lo que pasó ahora con el puerto de Beirut. Entonces, imagina, la gente está con problemas económicos, con inflación terrible, que nunca hubo en Líbano inflación. Es un país como Argentina, lo puedo decir, no es pobre, es mal manejado y bien robado. Sea Argentina o sea Líbano, son mis países. Y yo soy responsable, yo digo. Argentina no es pobre, es uno de los países más ricos del mundo, Argentina. El Líbano también es uno de los países más ricos del mundo.
pues lo han robado, lo han mal manejado, lo han mal dominado y gobernado. Lamentablemente, no estamos en países que no tienen recursos, no estamos en países que no haya cabezas y cerebros, estamos en países manejados por corruptos, una manga de corruptos. No voy a decir más cosas, eso es lo peor, porque ser corrupto es lo peor que se puede decir a un ser humano, porque puede ser todo un corrupto, puede ser todo, un ladrón, un mentiroso, un todo, todo. Así que lamentablemente, cuando vino Macron ayer, el presidente de Francia, una visita en el mismo día, vino la mañana, volvió la noche, dijo, no sueñen más que le mandemos ayudas a los gobernantes. Esta vez no va a ser más a los gobernantes. Vamos a mandar a las asociaciones, a las ONG, a las instituciones privadas, que son mucho más serios y menos corruptos que ustedes. Así le dijo a los líderes de este país, imagina el presidente de Francia. Entonces, bueno, con eso, más o menos le di una idea de lo que le pasó. O sea, el presidente de Francia bajó, vino con corbata negra, y acá los líderes están con corbata roja y celeste, normal, como si no hubiera pasado nada. Vino con luto, y ellos no están de luto, están en otra cosa. Son ineptos, son insensibles, todos los adjetivos malos se le puede dar, así que bueno, esa es la situación. ¿Cuántos años hace que está radicado en el Líbano, Fadi, usted? Mire, yo voy a contar brevemente de mi vida. Yo nací en el Líbano, tuve hasta 19 años en el Líbano, en el 84... por la guerra civil del Líbano, emigré a Argentina, donde tengo más parientes que el Líbano. En Argentina mi familia está distribuida entre Buenos Aires, Córdoba, San Luis, y el sur también, en Neuquén. Entonces, mi familia es mucho más grande en Argentina que en Líbano. Fui ahí, me recibí de odontólogo en Córdoba. Y después quise regresar al Líbano porque mi familia estaba acá, mi padre, mi hermana y mi madre estaban acá. No podía regresar porque yo finalicé mis estudios en el 89, a los 5 años de empezar. Entonces yo cuando quería regresar, estaba todavía en guerra en Líbano, estuve trabajando en España 3 años y medio casi, y en el año 94 regresé al Líbano, después de 10 años. Y ahí después empecé a abrir mi clínica acá, en Beirut, y después fundé la Liga Libanesa Argentina en el 98. La Liga Libanesa Argentina, para seguir en contacto con Argentina, para acoger los argentinos que vienen al Líbano, porque yo fui acogido como un argentino más en Argentina. Estudié gratis, tuve muchos amigos, todos los amigos que tengo sigo en contacto con ellos. Hace 2 años fui a Argentina, me hicieron la recepción, vinieron de todo lado, de Misiones, vinieron gente de Mendoza, de Río Negro, de Buenos Aires, vinieron, nos encontramos un almuerzo que nunca me olvido hasta mi muerte, de este almuerzo que todos mis amigos de mi profesión después de 30 años vinieron a juntarse conmigo y para verme y para saludarme. Así es. Entonces yo sigo un trato muy bueno. Acá tenemos la comunidad de argentinos casi que está radicado en Líbano. Por suerte yo tengo un contacto permanente con la embajada y con la cancillería argentina. No hay ningún problema. Gracias a Dios. Ningún argentino en este atentado fue tocado o herido, bueno, herido muy poco. Herido quiere decir, es normal con esta explosión, que vive en Beirut, en ese barrio cristiano, la mayoría son heridos. Yo no, si no estuviera en el baño, tendría, ya estaría herido seguro, porque todas las vidrieras se han caído en mi casa. Entonces, herido es normal con esa explosión ya. Pero herido grave, hoy por ejemplo, estuve en el funeral de un gran amigo mío, no soy más amigo del hermano. El hermano estaba todo lastimado, estaba en el funeral de su hermano. Es un ingeniero civil, muy conocido, muy buena persona, y que falleció. Y este hombre, cuando hubo esa explosión, su casa situaba al lado de un hospital, justo al lado del hospital, que está más cerca al puerto de Beirut. Entonces, cuando esa explosión ocurrió, Ese ingeniero que falleció estuvo cuidándose del hermano, que es amigo mío, que fue lastimado, y de la madre, para correrle y sacarle de ahí, al lado de la ventana. Y él no se daba cuenta que tenía una hemorragia.
Fue al hospital de al lado de casa, estaba repleto, había muchos muertos ya dentro del hospital, no pudo ser recibido. Fue a otro hospital, a 10 minutos de otro hospital, a 10 minutos de distancia, y murió ahí al llegar a otro hospital, porque ya había sangrado mucho. Entonces esa es la situación, es terrible, es de angustia. Hoy tuve en este funeral, la gente no sabía qué decir, las lágrimas estaban en los ojos de todo el mundo, y ese amigo mío que fue salvado por el hermano que falleció, estaba ahí recibiendo el pésame, era una drama tremenda. Y veía a la gente de luto por todos lados, vinieron de todos lados para despedir a este hombre muy conocido, muy conocido en la sociedad libanesa. Agradecerle por este contacto, es de un invalorable peso periodístico su testimonio, y acompañamos a su familia y a todos en tan profundo dolor de este tremendo acontecimiento que les toca atravesar. Bienvenidos, gracias. Muchísimas gracias, Fadi, hasta la próxima. Bueno, el motivo de las revueltas populares y de las manifestaciones... Con motivo de las revueltas populares y de las manifestaciones que todos los días se han producido en la capital del Líbano, desde la explosión días pasados de ese buque en el puerto, es por ello que hoy ha dimitido en su cargo el primer ministro Hassan Diab. No solo él, sino que todo el gobierno ha presentado su renuncia en medio de una situación caótica, de verdadero descontrol. Y lo hemos contado desde el testimonio de Fadi El Chaer, insistimos, ciudadano líbano que tiene sus lazos fundamentalmente afectivos, como lo explicaba en la nota, con nuestro país a partir de haber vivido unos cuantos años en la provincia de Córdoba, en donde inclusive estudió en una de sus facultades. Y de esta forma, amigos, vamos concluyendo la edición de hoy de Semblanzas. Recorrimos la actualidad local junto al director del hospital, el doctor Rodolfo Neri. Javier Aizaga nos trajo sabores mexicanos desde tierras aztecas y por último, en el capítulo de internacionales también, la nota que acabamos de compartir. Ojalá que les haya gustado y si les parece, nos reencontramos la próxima semana, como cada lunes, en la pantalla de cable video Rinarrain con más Semblanzas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.